Está claro que desde el abandono de Pancholín, este sujeto de líbido últimamente despierto por la necesidad de colágeno y de una pareja que estabilice su vida de un orgulloso creador de contenido basura, ha comenzado a desvariar sus planteamientos respecto a las mujeres. Pues ahora, su esfuerzo de lengua tradicional está centrado en demostrar que él no tiene tiempo para ellas, pero que definitivamente es un caballero galante y con necesidades hecho por la mano de Dios. Que José Torres es un viejero, que José Torres el otro. Ay, Dios mío. Inventan de cosas. Montones de cosas. Cuando en realidad no me afecta para nada. Para nada. ¿Qué me va a afectar eso? Si me llevara mujeres y si me llevara cada día en cada tocada. ¿Qué tiene? Es mi problema. Soy hombre. Se me para el corazón. Soy hombre. Dios me hizo de esa manera. Y me gustan las mujeres. Espejito, espejito, dime con sinceridad si no es este el reino más perfecto de la humanidad. Bueno, en realidad tú no eres rey. Ah, Telonio. ¿Me decías? Quise decir que aún no eres rey. Pero puedes llegar a serlo cuando te hayas casado con una princesa. Se me arriban unas muchachas tan hermosas, bien bonitas, en cada tocada, que yo digo, y yo quiero pedirle el número a esa muchacha para invitarla a cenar, para salir con ella. Traigo ganas de abrazar a una mujer, traigo ganas de cuchiplanchar, traigo ganas de estar con una morra. Ahora solo tengo que buscar a alguien que pero vaya... Pero debo decirte algo insignificante que pasa por las noches. ¡Lo tengo! Sí, pero cuando el sol se... ¡Silencio! Aparentemente este pequeño ausente de neuronas es un mente tan pero tan corta que considera que cualquier mujer que se le acerca por una foto la puede poseer como si fuera un simple objeto. ¿Eso tiene sentido para ustedes mujeres? Las amo a todas, ¿cómo no? Son hermosas las mujeres. Las mujeres las hicieron bien formaditas. Por muy feas que según digan, que está fea esa, no. A mí se me hace bonita, tiene su cuerpito, tiene su corazón, tiene... Están hermosas. Entonces podemos deducir fácilmente que este tipo, desde que fue abandonado por el exchofer del grupo guajolotero de eventos sociales, ha comenzado a acumular más necesidades de lo normal, provocándole que su lengua ahora se dirija a temas de chicas o no tan chicas. Véngase, véngase. ¿Cómo andan? ¡Ay, pinche José Parientón! ¡Fue $400 por el VIP! ¡Oh! ¡Tanto te cobraron! ¡Por qué más! ¡Pues no es barato, hombre! ¡Sola! ¡Guau! José es muy asediado por la juventud latina, eso se puede notar en cada video. Por lo menos por la juventud de Alma.